Amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video en el gallinero en el que vamos a repasar el partido que acaba de terminar en el estadio Florencio Solá, en el que Banfield y River empataron por un tanto contra uno en una nueva fecha de la Copa de la Liga del Fútbol Argentino. Un partido que era importante para el elenco millonario porque era una prueba de visitante después de la pequeña levantada que venía teniendo en las últimas fechas después de dos triunfos consecutivos en el Monumental, pero tocaba volver a salir a jugar en condición de visitante y era una materia pendiente en el equipo de Demichelis. Había que ver cómo reaccionaba el equipo ante esto, con varios cambios, teniendo en cuenta que Martín De Michelis optó por un equipo alternativo, si pensamos en lo que eran los últimos 11. La verdad que el alternativo de River con un plantel tan largo es un equipo que podría ser titular para cualquiera, así que esto de alternativo lo ponemos teniendo en cuenta lo que parece que son los 11 titulares para Martín De Michelis. Lo cierto es que River jugó un primer tiempo discreto y un segundo tiempo decididamente malo, en el que podría haber perdido el partido, un partido que lo tenía en ventaja de un tanto contra cero con un gol a los 23 minutos de Pablo Solari y que se lo empataron a los 20 minutos del segundo tiempo por intermedio de Nacho Rodríguez en una jugada que tuvo que ser revisada para ver si la pelota había ingresado o no después del tiro del jugador de Banfield que pegó en el travesaño y picó claramente adentro, por lo cual correctamente se determinó que era gol para Banfield. Como decimos, un partido que terminó empatado por un tanto contra uno, pero que producto del flojísimo segundo tiempo de River, tranquilamente el Taladro, un equipo que está peleando por el descenso en el fútbol argentino, le podría haber ganado a River, y un partido que nuevamente se asimiló mucho a lo que fue el partido con Vélez, porque el rival lo jugó como una verdadera final, mientras que River no lo jugó con la actitud que debería jugarlo, y se notó claramente esto, que los 3 puntos para Banfield valían muchísimo, River jugó como si no fueran tan importantes, y lo mismo le pasó con Vélez. Un Vélez que se estaba jugando el descenso, se lo está jugando, y ese partido salió a jugarlo bien metido, mientras que River estuvo muy flojito, y acá se repitió la misma situación. ¿Cuál sería la única diferencia para mí que hubo respecto a ese partido contra Vélez y este partido con Banfield? Que en el partido contra Vélez decididamente no se salvó ninguno de los jugadores. En este partido frente a Banfield hubo dos jugadores que fueron los que más dieron la cara para este equipo y que yo creo que gracias a ellos River no se fue con las manos vacías y por lo menos logró sumar un punto en condición de visitante, que es una materia recontra pendiente que tiene este River de Martín De Michelis. Y estos jugadores fueron Franco Armani, que después de varias dudas que venía dejando, tuvo una muy buena actuación, absolutamente ningún tipo de responsabilidad en el gol de Banfield, y sí varias atajadas importantes para que River no cayera esta noche. Y Paulo Díaz, el defensor chileno, sacó absolutamente todo por arriba, por abajo, y me parece que producto de estos dos jugadores, River no cayó derrotado en el estadio Florencio Solá. Después, varios escalones abajo, pero con algunas jugadas en las cuales mostraron algunos movimientos interesantes. Me gustó lo de Salomón Rondón, que de no haber sido porque le sacan la pelota en la línea, que después termina en el gol de Pablo Solari, podría haber convertido nuevamente. Y Lanzini jugó, para mí jugó un buen partido, me parece que el mejor partido desde su vuelta a River, y creo que bastante discutible el cambio que hace De Michelis, me parece que lo quiso cuidar para el partido contra Boca, pero en el momento en que lo saca, me parece que Barco y Nacho Fernández pedían a gritos el cambio, y no Manu Lanzini, que era el mejor de estos tres creativos que presentó River esta noche. Pero bueno, lo cierto es como decimos, River sumó un punto de visitante, no puede cortar la racha de no ganar en condición de visitante, al menos cortó las dos derrotas consecutivas, pero desde lo futbolístico sigue dejando materias pendientes, sigue quedando en el debe un montón de cuestiones. Pero bueno, como decimos, se sumó un punto y se viene el partido contra Boca en la Bombonera el próximo domingo, es superclásico del fútbol argentino, así que esa va a ser una buena oportunidad para ver si River puede cortar la racha de partidos sin ganar en condición de visitante, qué mejor que hacerlo contra el clásico rival en su estadio. Pero bueno, eso vendrá más adelante después de todo lo que va a tener que trabajar River en la semana. Un equipo, como decíamos, alternativo respecto al 11 que venía presentando River. En el arco salió Franco Armani como siempre. La dupla central fue Paulo Díaz y Funes Mori. Los laterales fueron Santiago Simón, que se venía desempeñando en ese puesto en los últimos partidos. El cambio fue en la posición del lateral por izquierda, que dejó de ser Milton Casco, que había tenido para mí actuaciones sólidas en los últimos dos partidos. Jugó Enzo Díaz, para mí de flojísimo partido. Creo que Enzo Díaz hizo todo para que Martín De Michelis le vuelva a dar la titularidad a Milton Casco en el próximo partido, porque para mí fue un partido muy, muy flojo de Enzo Díaz.
En el mediocampo jugó Craneviter en reemplazo de Enzo Pérez por una cuestión también, me parece, de preservarlo para el partido contra Boca. Y después River, en vez de salir con una línea de cuatro volantes ofensivos y un solo punta, salió con tres jugadores creativos, que fueron Barco, Lanzini y Nacho Fernández. Y arriba jugó con Salomón Rondón y con Pablo Solari. Este fue el equipo de River. En el segundo tiempo ingresaron Colidio y Borja. También se dieron otros cambios, como la vuelta de Rodrigo Aliendro después de una lesión. Y importante también el regreso del Piti Martínez. Sabíamos que se estaba recuperando. Las primeras dudas que surgían cuando llegó a River era si podía llegar o no para el partido contra Boca en la Bombonera. El Piti debutó en este partido contra Banfield, redebutó con la camiseta de River, como decimos, en esta nueva etapa para él. Y claramente es una de las cartas que tiene De Michelis como para poder poner sobre la mesa en el partido que va a enfrentar a los clásicos, a los dos equipos más grandes del fútbol argentino en el clásico. Así que bueno, dentro de esta noche floja de River, importante la aparición del Piti Martínez. Bueno, como decimos, el resto de los cambios, jugaron Borja, jugó Colidio, tuvo sus minutos el Piti Martínez y tuvo sus minutos Rodrigo Aliendro. Pero bueno, la verdad que un flojo partido, no quiero dejar de resaltar esto de River. En el primer tiempo se puso en ventaja en una buena combinación, primero entre Pablo Solari, que abrió la pelota para Santiago Simón, mete en un centro rasante que lo vuelve a dominar Pablo Solari, rápidamente hace un pie a pie y le deja la pelota a Salomón Rondón, que remata de media vuelta. La pelota tenía destino de red, la saca un defensor de Banfield en la línea, pero en ese rechazo pega en la canilla de Pablo Solari, que estaba ahí en el punto penal más o menos, le rebota la pelota y termina dentro. Así que una buena jugada que se ensucia por este despeje en la línea del jugador de Banfield, si no era gol del venezolano, en una buena combinación, como decimos, entre Solari, Simón y Rondón. Pero bueno, después del rebote termina la pelota dentro del arco. Un primer tiempo discreto de River, pero que, como decimos, era un poco mejor que lo que había hecho en los últimos partidos de visitante, y un segundo tiempo que volvió a ser el River que suele ser cuando sale del Monumental. Banfield llegó al empate, le podía haber ganado, no tuvo chances de gol como para ganarlo. Así que, bueno, preocupante el segundo tiempo, pequeñas mejorías en el primer tiempo, pero mucho por trabajar de cara a lo que va a ser el partido en la Bombonera del próximo domingo. Esto es todo por ahora, el análisis del partido lo acabamos de compartir. Como siempre, les agradezco a los que no estén suscritos que se suscriban, los me gusta, los comentarios que siempre vienen dejando. Y bueno, empecemos ya a palpitar lo que va a ser el Superclásico del fútbol argentino la semana que viene. Saludos.